buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Hoy día me pillaron terminando de lavar y de limpiar un pulpo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a preparar hoy día? Pulpo al olivo. Una receta de origen mediterráneo, pero muy cotizada y muy consumida en el Perú y que actualmente ya es famosa a nivel mundial. Vamos a enseñar a preparar, cocinar un pulpo de este tamaño pequeño y luego hacer la salsa al olivo. Son muy pequeños tips que tienes que aprender para que esta receta sea un éxito en tu familia. Vamos a una pausa comercial y al retorno ya cocinamos a este lindo muchacho. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso. Entonces, para hacer nuestro pulpo al olivo, primero que nada necesitamos un pulpo. En este caso traje un pulpo pequeño, un pulpo que no pesa más de 1,2 kilos. Esto aproximadamente se nos va a demorar entre 40, máximo 50 minutos en cocinar. ¿Qué tenemos que hacer para preparar nuestro pulpo? Primero que nada, lavarlo, preocuparnos bien de pasar agua por todas las ventosas y por toda las patas, ¿cierto? Punto 1. 2. Sacarle el pico que tiene acá, ¿cierto? La boca. Y 3. Y muy importante, sacarle los ojos, ¿ya? Puedes volarle si quieres la cabeza sin ningún problema. La sacas directamente, pero después para asustarlo te va a costar. Así que déjasela, ¿ya? Otra cosa importante. De repente el pulpo cuando lo descongelas, ¿ya? Es recomendado también congelarlo o comprarlo congelado. ¿Por qué? Porque los cristales de hielo ya te ayudan a ablandar el pulpo. Eso es. Pero muy, muy, muy importante. Pero si el pulpo tiene mucha baba, porque es un animal que anda rastreando por el suelo marino, habitualmente viene con mucha baba. ¿Qué haces en ese caso? Para que no te cueste tanto, le agregas sal cruda, ¿sal? Y lo refriegas con sal, agua fría, templada, para que no te duela tanto las manos, el agua de Magallanes es muy fría, y con eso después lo enjuagas y va a quedar limpiecito. Y eso es todo lo que necesitamos para lavar y preparar nuestro pulpo. Luego de eso, tenemos una cacerola, ¿cierto? Una olla con agua. Y se dice que el pulpo hay que asustarlo aproximadamente 3 veces, ¿ya? Es sencillo, ¿ya? El pulpo simplemente lo tomas y lo sumerges en el agua una vez, lo levantas 2 veces. Es mayormente para tomar la forma, ¿ya? La forma de cocción, 2. Y bueno, aquí se dice que tienes que esperar nuevamente que el agua tome ebullición y lo vuelves a meter, ¿cierto? Una tercera vez. Luego que lo tenemos las 3 veces sumergido, el pulpo toma esta posición que queremos, la ves ahí, y lo dejamos, ¿cierto?, en el agua. Importante eso, lo dejamos en el agua, nos olvidamos un ratito de él. ¿Qué vamos a hacer ahora para que nuestro pulpo quede rico? Vamos a agregarle un poco de cebolla. Yo le voy a poner un diente de ajo. Lo que quieras agregarle acá en realidad también es bastante particular, no necesariamente tiene que ser al pie de la letra. Voy a poner un poco de apio, esto nos va a ayudar a dar un sabor y un aroma súper entretenido a esto. Vamos a ponerle un blanco de cebollín. En este caso vamos a usar un poquito de jengibre para darle buen aroma. Estas hojitas las voy a sacar y unos trozos rústicos de zanahoria. ¡Voilà! Sería pulpo. Entonces lo sumergimos un par de veces para que tome esta forma, lo dejamos en el agua con zanahoria, cebollín, ajo, ¿qué más tenemos? Apio, jengibre, ¿ya? Esto nos va a ayudar a aromatizar, ¿cierto?, el producto, a darle un poquito de determinación más aromática, ¿ya? Si no quieres agregarle ningún tipo de aroma o sabor, no le agregues, ¿ya? Y lo dejas ahí. Tomemos el tiempo alrededor de 40 a 50 minutos. A los 40 minutos yo vengo y lo pincho. ¿Dónde lo pincho? En la parte donde sale el tentáculo. Por aquí, ¿cierto? Está el tentáculo, cerquita de la cabeza, ahí lo pincho. Y si sale, ¿cómo están listas las papas? Yo la pincho, las papas me toman resistencia, pero sale inmediatamente. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Bien, ¿cierto? Dijimos que teníamos nuestro pulpo cocinando. 40 minutos nos vamos a olvidar de... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar nuestra salsa.
Y para eso necesitamos mayonesa. La salsa al olivo en realidad tiene muchas recetas. Si quieres googlearla, busca, hay muchas recetas. Pero una fundamental base es mayonesa, aceitunas de, en este caso, porque estamos en Chile, de azapa. ¿Cuál es la de azapa? La morada amarga, ¿ya? La verde y la negra no te van a servir mucho, pero esta es la receta original. Mayonesa, sal, pimienta, un poco de limón, aceite de oliva y olivo morado, amargo. En este caso es de azapa porque tiene denominación de origen. Es del Valle de Azapa de Chile. Mayonesa. Puedes también usar un poco de crema, puedes usar un poco de ajo. En este caso no le voy a echar más que un cuarto de diente pequeño de ajo fresco, lo que me queda, pues, al agua. Ajo, mayonesa, crema, yogur natural. Puedes usar, en este caso yo voy a usar un poco de salsa de soya que nos va a dar un sabor un poquito más especial, ¿ya? Y vamos a sacar, ¿cierto?, nuestros cuescos de aceituna. ¿Cómo los saco? Es fácil. Vas cortando los lados de las aceitunas y vas agregándoselo, ¿cierto?, a la mezcla. Ya hay muchas recetas de pulpo al olivo. Lo importante es que busques una que prefieras, o hace la nuestra, de buena mesa con los buenos muchachos, y vas a tener obviamente algunos resultados bien entretenidos. Puedes usar, como te digo, si no te gusta mucho la mayonesa, crema. Si no te gusta mucho la crema, el yogur natural. Si no te gusta mucho el yogur natural, bueno, una mezcla de los tres. Ahí ya estamos como que medio complicados si no te gusta nada de eso. Pero con esas tres bases ya creo que puedes sacar algo. Como te digo, puedes utilizar las tres juntas también sin problema. No hay problema en que ocupes un poco de una, un poco de otra para dar texturas o sabores que tú quieras en tu plato. Vamos a poner unas dos, tres más para mezclar esto. Aquí. También, bueno, hay descorazadores de aceitunas. No sé si la de azapa específicamente la venden en el mercado sin cuesco. No tengo entendido, no te lo podría decir. Pero puede existir una posibilidad que ya te la vendan sin cuesco. Si no, bueno, tampoco pasa nada. Que le saques un poco los cuescos al producto. Lo dejamos ahí al lado. Vamos a mirar para acá. Existen otros formatos de hacer el pulpo, ¿cierto? Más lentos posiblemente, pero en realidad estoy en el formato clásico, ¿ya? Entonces tengo mis aceitunas, tengo mayonesa, pimienta. Yo en este caso le voy a echar hierbas provenzal. A mí me gusta mucho este producto, la hierba provenzal. Vamos a utilizar aceite de oliva, un chorrito importante, y el exprimido de medio limón. Bueno, medio limón creo que es mucho. Un cuarto de limón sería suficiente para eso. Vamos a dejar entonces todo esto mezclado por acá. Perdonen por el ruido. Y aparece nuestra linda amiga la procesadora. Y vamos mezclando y batiendo. Obviamente esto toma un aroma y toma un color a aceituna. Vamos a hacer que... Recuerden que una vez dije que este vasito es muy importante, nunca lo pierdan porque te permite trabajar con esta máquina. Mientras voy a buscar una cuchara, no me prestes nada, voy yo mismo a buscarla, déjalo. Mientras voy a buscar una cuchara, te invito a una pausa comercial. Tenemos nuestra salsa, está cocinando nuestro pulpo. Vamos a montar todo esto en 45 minutos más. No, mentira, te voy a mostrar y contar un secreto de vuelta a esta pausa comercial que te va a aliviar un montón la preparación del pulpo. Vamos y volvemos, voy por mi cuchara.
aquí tengo mi cuchara. ¿Tuvieron bien la pausa comercial? Perfecto. Acá tengo mi cuchara, que es simplemente para... o para... probar lo que hice. Bueno, no le vamos a echar soya. Esto está muy sabroso. El ajo, presente. La aceituna, amargo, nada, rica. Limón, su toque de ácido. Y eso es todito. Voy a sacar esto por aquí. No vamos a desperdiciar salsa porque está muy buena. Olivo. Buena textura. Puedes pasarla si quieres. Las hierbas, aparece un poquito ese perejil atrás, que le da un aroma, un sabor bastante interesante a esta salsita. Tirín. El pulpo es súper especial cocinarlo. Si se te pasa un poco de cocción, se vuelve blando, como crudo. No, a nosotros, de repente, nosotros estofamos el pulpo en el restaurante. No lo cocino en agua, lo cocino estofado. Igual es interesante, es entretenido. Ya, acá tengo esto. ¿Recuerdan nuestras rúculas? No sé si las logran ver. Las voy a correr para acá. ¿Qué hicimos? Bueno, las voy a empezar a cortar ya. ¿Por qué? Porque están muy... cometí un error, en realidad. Lo que tenemos que hacer es quizá usar un fondo más ancho, algo más grande, un recipiente más grande, para que así la rúcula tenga mayor posibilidad de hacer crecer sus raíces y mantenga mayor humedad, porque tengo muy poca agua. Y me pasó que en algún momento me quedé sin agua y se me desinflaron las plantitas, le tuve que volver agua, volvieron a revivir, pero ya no están teniendo espacio para seguir creciendo, así que tenemos que ir podándolas para que esto vaya directamente, ¿cierto?, creciendo, y las vamos cortando a medida que va funcionando. Eso ya está sabroso. Te dije que te iba a contar una sorpresa después de esta pausa comercial con respecto al pulpo, y es esta, que si no quieres cocinarlo, lo puedes comprar directamente en este formato, en donde, obviamente, y sartenes, que es mi restaurante, donde yo trabajo todos los días para que esto pesa 254 gramos. A partir de 250 gramos hacia arriba, me lo puedes encargar con 24 horas de anticipación y nosotros te lo presentamos de esta manera. Puedes comprarlo entero o puedes comprarlo, cierto, por gramaje, ya. Y tenemos estos lindos meros de pulpo. Yo les llamo mero, como el de centolla. Porque no sé, me dan... no sé si en realidad se llaman meros, pero yo les digo meros. Voy a dejar esto por acá. Y ya, el aroma, el pulpo, de verdad está muy bueno. Entonces vamos a cortar unos pequeños trozos. Mira, esta tienes el mero, ¿cierto? La patita, la tomas ahí. Y con mucho cuidado, vas haciendo cortecitos de esta forma. Y vamos a ir armando como unas pequeñas... lámina. Te digo con cuidado, ¿por qué? Porque el pulpo es un poquito gelatinoso y provoca, cierto, algo de resistencia al cuchillo, ¿ya? Entonces aquí técnicamente deberías tener una experiencia manejando el cuchillo con mucho cuidado. Espero no cortarme el dedo al frente de cámara porque sería muy chistoso y doloroso también para mí. De verdad, el aroma de esto es muy lindo. Y como te digo, puedes pedirnos, nos llamas por teléfono, tal como pides nuestro sushi, para pedir pulpo cocinado ya de esta forma. Te lo envío sellado al vacío, fresco y cocido. Simplemente lo tienes que sacar. Oye, abres esto, haces un chimichurri, preparas un pequeño fuego. Listo para la parrilla, a la plancha, a la sartén, empanadas. Pulpo al olivo. ¿Dónde aprendiste a hacer pulpo al olivo tan rico? En buena mesa con los buenos muchachos, obviamente. Ya, yo creo que esta es una ración suficiente. Bueno, el pulpo tiene algunos problemitas, que es un poquito manchador, ¿ya? Y vamos a agregar nuestros tentáculos de pulpo uno por uno aquí, hasta completar, ¿cierto?, nuestro... vamos a ponernos un poco más. Oye, buena porción y... miren. Es un poco molesto esto. Permiso. Tenemos que probar a ver si realmente el plato va a quedar bueno. Sí va a quedar bueno. De verdad que te va a quedar muy bueno cuando
cuando lo pruebes en tu casa. Y mira, sencillo. Si no te, no te gustan, no sé si me puedes grabar, Marcelo, si no te gusta mucho el resultado de la textura, pásalo por tamiz y vas a tener una textura mucho más suave, mucho más homogénea. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues recuerda que tenemos hierbas aromáticas, entonces esas hierbas aromáticas van a provocar, cierto, que siempre va a quedar un poquito de textura en realidad. Entonces lo pasamos por un sedazo y vas viendo cómo esto queda mucho, mucho más suave. También queda la piel de la aceituna en el... Y lo pasamos por ahí. Mira. Y acá va quedando todo el ollejo de las notas de la aceituna, que nos va a hacer, cierto, que nuestro plato quede un poquito más tosco. Pero eso, ¿lo viste? Se soluciona de esta manera súper, súper fácil. Súper, súper. ¿Cómo estuve con eso? Una afirmación. Súper, súper. Vamos a dejar esto por acá. Y ya tengo mi salsita un poquito más homogénea. Y directamente, mira, sin mucho temor ni nada, tiras encima. Como caiga, casual. Quieres hacer que esto se vea más grande y decorado, bueno, también te puedes dar el tiempo, pero en este caso yo creo que esto es un muy buen producto, es una cosa muy entretenida que nos permite, cierto, trabajar de muy buena manera nuestro, ¿cómo se llama? Vamos a dejar esto por acá. La rúcula, va a venir muy bien acá la rúcula. Vamos a ver, directo a la tierra, no te preocupes, ¿vale? Porque la pinza me permite a mí cortarla en otra altura la... No tengo problema. Y vamos agregando, cierto, nuestras rúculas. También puedes lavarlas, sí. Pero esto está listo, hecho en la casa. No te preocupes. Siempre yo, en formato de montaje, es obviamente hay una directriz, un formato más como, mira, las cosas van por acá, la otra decoración va a este lado, pero tampoco me preocupo. O sea, me preocupo, pero no me estreso, ¿ya? Cayó. Este plato tiene mucho aroma, tiene mucho sabor, mucha potencia. Y va a hacer que realmente te luzcas con algo muy lindo. Como te digo, puedes comprar el pulpo en los distintos distribuidores de la región. Hay varios. España, Frey. España hay dos, en Frey hay uno. Tenemos... No sé si la gente del mercado ya está trabajando. Ojalá lo estén haciendo. Porque ellos también le puedes ir a comprar pulpo, ¿ya? Distribuidores mayoristas también hay varios. Yo creo que aquí estamos. Mira, necesitamos mucho más que eso. Y lo que yo tengo, que los cocineros somos medio recolectores, así como por naturaleza. Yo paso por los patios, ¡ay, que llega frambuesa! ¡Ay, que llega! Yo estoy feliz en esta época del año porque tengo mucha fruta, mucho producto por trabajar. Así que vamos a poner, para un poco de ácido, solamente dos frambuesas que van a entrar a jugar aquí. ¡Uy, qué lindo! Una frambuesa, ¿ya? Si no te gusta la frambuesa, bueno, sácala, no te preocupes, pone frutilla, ¿ya? Pero tampoco te estreses también con algo así. ¡Uy, tengo que esforzarme mucho para lograr este plato! No. Pulpo, cómpralo entre ollas y sartenes o algún otro proveedor que tú prefieras que lo vende cocido. Si no, cómpralo crudo, lo cocinas como te dije, en la olla, que no te la tenemos cocinando. Si no, bueno, busca la posibilidad de encontrar un pulpo. Alguien lo puede cocinar, ¿ya? La salsa, la viste, aceituna, mayonesa, sal, pimienta, soya, no le puse porque me pasé un poco en el punto de la sal, así que no quise agregar más sal, ¿ya? Y yo simplemente voy a dar un toquecito pequeño de aceite de oliva para reforzar, ¿cierto?, este tema que hablamos, que era del pulpo al olivo, a la buena mesa, con los buenos muchachos. Mi nombre es Sebastián Barría, chef de Troyes y Sartenes, y los espero en un próximo capítulo para demostrarte más técnicas y sabor. Si no, velo en Google, en YouTube, en las redes sociales de Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Hasta luego. Para variar, me toca limpiar. Muchas gracias. Chiquillos, hasta listo. Vengan.